sierra de Puebla y parte de Veracruz también, pero ya no huasteco, por ejemplo, de Totomalpan, de San Francisco, de ahí de... Es que está ahí, no está muy lejos, porque pues, se puede ir rápido, ¿no? Es una situación o barra, es palo tirado con la fuerza, ¿no? Dando vueltas. La desaparición de las lenguas pues, es algo que se desarrolla no solo en México, sino en la área internacional. Se calcula que de las 5.000 lenguas que existen ahora, cada año están desapareciendo. Puse con hojas y puse sin hojas para ver qué decían, qué pasaba en ahí, pero no hubo problemas. Y aquí, pares, para contar pares de zapatos. El trabajo que voy a presentar o compartir con ustedes es el resultado de la maestría de lingüística indomexicana, CIESAS. Mi trabajo consistió en la adquisición de la semántica de las raíces léxicas, topológicas de contacto y separación.